Acá y Allá Estudios. Creo que me ha ido tan bien, compa. Y he aprendido a vivir con lo que Dios me ha dado, compa, de una manera dichosa, compa. Esta fue mi aportación al regional mexicano. Cuando estuve en Londres, recibí gente en mi hotel, compa. Compa, veo taquerías con mi nombre. Veo gente que se tatúa. Yo mandé traer a la señora porque miraba las fotos y la traigo. Me da los tickets y me dice, mira, este muchacho es mi hijo y estas tres personas son sus amigos. Estos tickets eran para este concierto, dice. No, es que la semana pasada se mataron. Y yo los vengo a traer de alguna manera, dice el show. Descansa, campeón. Más o menos, ¿no? No. Ese tema se lo escribo al hijo de un amigo que muere de cáncer. Y mi compa quería que le hiciera un corrido de él y que su hijo. Y le dije, te voy a hacer una rola para que tú recuerdes a tu hijo. O sea, ahorita veo a los morros de regional, mis colegas, como con un exceso de mucho, no sé. Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo. Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de Acá Entre Nos con su compa Oz. Recuerden que este es un podcast original de Acá Allá Estudios. Y recuerden que están a punto de sintonizar el mejor podcast del mundo, según mi madre, que le mando un saludo a mi mamá y a mi papá, que están viendo este podcast seguramente. Quiero agradecer a toda la raza. Este podcast lo vamos a ¿cómo se dice? Lo vamos a... Va con dedicatoria a toda la raza de Estados Unidos. Lo vamos a hacer para toda la raza de Estados Unidos porque yo sé que mi invitado tiene gran, gran fuerza allá en Estados Unidos, en el centro de Los Ángeles, para allá. Yo sé que tienen mucha audiencia para allá. Amigo, artista, intérprete, padre de familia... Y un personajazo y una gran persona. Mi compa Alfredo Ríos, el commander. Saludos, hijo, compa. ¿Cómo está, ya? Saludos. Gracias por recibirme. Gracias por invitarme. Aquí estamos. Me atrevo a hablarle de esa manera porque usted y yo ya sabe que ya tenemos rato conociéndonos. Sí, trabajamos juntos. Sí, claro. Y aquí andamos. La neta, me siento bien orgulloso que hayas podido venir aquí a mi podcast. Y pues sea bienvenido a un podcast más de Acá Entre Nos. Acá Entre Nos. Con el Oz. ¿Qué dice, compa? Todo bien, míos. Aquí andamos saludándote. Muchas gracias por recibirnos. Ya teníamos rato que no nos veíamos. Aquí andamos. Teníamos rato que no nos veíamos. Sí, sí. ¿Qué ha hecho? Se acabó la pandemia, se vino el trabajo, gracias a Dios, y todo muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Echándole ganas a todo. Qué bueno, chamba, machín. Mucha chamba, gracias a Dios. Vi que andas bien activo como en la música otra vez. Sí, sí. ¿Crees en los así como en los segundos aires? Te voy a decir por qué te pregunto. Porque como de la generación de usted y... Ajá. Ahorita Julio Cháidez anda bien activo también. Y ahora que usted dice, yo también voy con todo. Considero que... yo creo que 14, 15 años con el proyecto del Commander. No hemos dejado de trabajar. Uh-huh. Desde luego las nuevas generaciones... Sí. Ese es el detalle. Ahí están, ¿no? Uh-huh. Veo lo que sucede, veo que yo no paro de trabajar, veo que hay mucho público para un servidor, el que haya, ¿no? Uh-huh. Y digo, qué chingón, esta es mi aportación al regional mexicano. Alfredo, pero te voy a decir algo. Uh-huh. Como dices tú, ahorita hay muchas generaciones, claro, muchos morros nuevos... Que han estado sacando estilos nuevos, claro, han estado... Y yo he visto y soy testigo que tú has querido... has estado ahí. Has estado picando piedra, queriéndote montar como a lo nuevo. Claro. Pero tienes una base sólida de seguidores bien chingona. Sí. Que sigue defendiendo ese estilo del comando. O sea, es como... Commander, no necesitas hacer otra cosa. Así te queremos, así te amamos. No. Entonces...
Mi único propósito. Es estar con el Commander. Yo creo que te me estás confundiendo. Mi única prioridad es el Commander. O sea, no he pretendido nunca ni acercarme a lo nuevo. Claro, he grabado con colegas nuevos. No, te decía el comentario por cuando sacaste con Lefty. Sí. Que fue un rolón. No, está fregón. Ajá, sí. Entonces, bueno, te lo voy a decir como lo vi yo. Dije, claro. A lo mejor Commander quiere hacer algo más fresco. Pues no ni comparándote ni hacer algo igual. No. Recibo muchas invitaciones. Entre esas, fue con mi compa Lefty y se me hizo chingón. A mí me encantó, a la gente le gustó. Fíjate que... Gracias, compa. Fíjate que hice... Salud. Brindan con la chévere, ¿ves? Aquí... Se me ha acercado raza, amigos, colegas, a que los apoye con la carrera, aquí talentos en desarrollo. Y les digo, yo creo que no soy el indicado para manejar a un artista. Yo al Commander sí lo sé manejar. Lo conozco perfectamente bien. Sé cómo, dónde, por qué, cómo, qué le falta, qué le sumo a mi capacidad, desde luego. Pero manejar otro proyecto, en este momento no creo que sería para mí. Entonces, volviendo a lo de atrás, digo, mi única prioridad con el Commander es seguir siendo el Commander, no más. Sí. O sea, se está bien que arraigado. Venga lo nuevo y donde me inviten y haya, podamos hacer algo con gusto. Ajá. Pero... estoy enfocado 100% en el Commander. En el Commander, sí. Yo creo que ahí lo dije mal yo, de una otra forma, como que no supe formular la pregunta, pero a eso me refería. Claro. Que la base de seguidores que tienes tú de fan, o sea, está bien firme con el Commander. Ahí están. No sé. No sé qué pasa. Yo veo tanto morro bien fuerte, la neta, mis colegas los veo bien fuertes, los morros fuertísimos. Y ahí están. Entonces, yo que a toda madre, porque sigo trabajando, gracias a Dios. Sí. Entonces, se me hace bien. Entonces, ahorita que haces, como separas el Commander y Alfredo, ¿qué diferencia hay? No. Güey, yo sé, güey. Que eres un tipo de un muy buen corazón, güey. O sea, yo esa madre lo sé, pues. Bueno, pues gracias por pensar eso, ¿no? Creo que soy un buen tipo. Uh-huh. Creo que hay una diferencia. Pero veo las entrevistas a veces y automáticamente digo que el Commander siempre. Ajá. Entonces, a veces me pongo a pensar... ¿Cómo te digo? Me preguntan siempre y siempre me refiero al Commander como otro vato. Entonces, digo yo, necesito contestar de otra manera porque es como si fuera una pinche botarga y me hago de comer. Se me hace mucho de comer. Yeah, se me hace una no mamada. No lo puedes tratar tan mal. No lo puedo tratar tan mal. Entonces, como que... Bueno, ya lo he dicho de otra manera. Como que Alfredo es el que está pensando en ese... El jefe, pues como el patrón del Commander, o al revés, tal vez. Es que no, ya. Algo así, pero te digo que no hay diferencia. Como... Pero es lo que te iba a decir, no está muy separado el Commander de Alfredo Ríos, ¿no? No. O sea, no hay mucha diferencia, pues. Nomás las botas, ¿eh? Yo creo que no la hay, pero el Commander yo digo que es el que se va a chambear nomás. Ah, ok. ¿Verdad? Y hay cuenta, Alfredo, llegas a tu casa y ya es totalmente Alfredo Ríos. Totalmente. Total y absolutamente. Total. Sí, a huevo. Pues. Pero ya con las redes sociales, de que ya uno se muestra ya más transparente, como que ya hay una mezcla más clara. Como que dicen, pues como que es el mismo vato. ¿Y quién es el amante del Choco Crispy? ¿El Commander o...? Los dos. Oye, antes como que se disfrazaba uno más con el asunto, pero ahora con las redes sociales, como que ya está más claro el asunto, ¿no? Ya está más... O a menos que lo que publique... Transparente. Más transparente.
Porque antes no estaban tan fuertes las redes sociales o no estaban tan accesibles para mucha gente y no podías mostrarte tan al natural. Entonces, por eso, algo así. Oye, pero tú eres bien activo en redes sociales, güey. Sí. Machín. Sí. ¿Qué pedo, raza? Ponen caliente. Ajá. Yo que te tengo en WhatsApp. Sí. ¿Qué pedo, raza? ¿Qué hay que hacer? Sí. ¿Para dónde arrancamos? Sí. Me gusta. ¿Te gustan las redes sociales? Me gusta mucho, sí. Conecta con mucha gente, ¿no? De todo el mundo, de todo el país. Y eso está chingón. ¿Qué diferencia hay, güey? O sea, una pregunta que se me viene. ¿Qué diferencia hay en cuando tú arrancaste tu carrera de músico, de cantante, perdón, de solista, ahora que los morros están arrancando sus carreras? Como esto, Natanael Cano, Junior H. ¿Te visualizas tú en alguno de ellos? Como sí, cuando tú empezaste, pues. Sí. Sí. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, antes para llegar a algún lugar te tenías que ir a sentar con la persona. Tenías que hacerle una llamada si te podía recibir para arrancar un proyecto. Ahora veo que los morros arrancan solos. Sí, ma. Arrancan de una manera muy fuerte. Como que de una manera, pues no sé, más orgánica, le dicen, ¿no? Ahora, uh-huh. Más orgánica, más natural. Entonces, antes que finalmente es lo mismo, ¿no? Antes tenías que armar todo un marketing. El publicista, el otro, el que hace esto, la radio, todos son indispensables, ¿no? Uh-huh. Para solidificar un proyecto. Y ahora veo que las cosas se van como muy natural. De una manera TikTok, muy natural. Es que con TikTok es... Con TikTok, con YouTube, con Facebook, todo que se hace viral y arranca todo. Sí, está cabrón. Pero por otro lado, yo tengo, no sé si un dicho, un aprendizaje que digo yo que un buen tema en la música, un buen compositor, en donde esté lo van a ir a buscar. De donde sea lo van a ir a sacar. No ahorita, siempre. 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 Hay talento, allá van a ir por ti. Ahora, que hagas con tu talento, eso es otra cosa, ¿no? Uh-huh. A dónde vas a llegar con tu talento también es otra cosa. ¿Y qué tan cierto es que la constancia supera el talento? No, totalmente. La disciplina. La disciplina. Supera el talento. La constancia, la disciplina. Dale. Algo bueno va a salir. En tu caso, ¿qué fue lo que tú consideras que dices? Mi carrera está porque yo hice esto. Llegamos hasta donde está por constante. Llegamos hasta donde llegamos por disciplinado. Ok. Llegamos hasta donde llegamos por apasionado. Por creer en el proyecto. Okay. Un cabrón sin pasión no puede hacer nada. Nada. La pasión te levanta de tu cama, donde estás acostado. Te levanta. Un cabrón sin pasión, ahí está en su cama tirado. ¿Y te apasionaba? Sin sueños. Sin ilusiones, ¿no? Sin metas. Ahí está en su cama tirado. Lo mismo es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. ¿Cuál era cuando empezaste a pegar? ¿Cuál era tu rutina? No sé si te acuerdas. Cuando yo empecé a pegar, mi rutina de día, de semana. Sí, diaria. Escribir mucho, escribir. Ir sobre la otra, Y grabar. Y grabar. Esa era mi rutina. Aprender. Muy receptivo a todo. Los negocios, esto, cómo se hace un manager, qué es lo que opinaba un manager, un productor, la radio, todo lo que a mi capacidad pude aprender o aprendí. Y eso era lo que te llevó de punto A a punto B. Totalmente. Que te llevó a esto. No sé si te ha pasado que hagas cosas por ti. Bueno, a mí me pasa seguido que digo, puedo decir lo que sea aquí, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué dices tú, verga? Yo hice la semana pasada aquello, puta, me lo agradezco ahora. Uh-huh. O hice por mí hace un año esto, cabrón, me lo agradezco. Esa mal pasada, ese desvelo. ¿O no tanto va por ahí? Todo viene del esfuerzo, ¿no? Digo, uh-huh. Yo aquí te veo que algo está muy chingón aquí, que todo está muy chingón. Me acuerdo de los hace tiempo, traía muchos sueños, traíamos inquietudes. Te las platicaba. Sí, y las desarrollaste, dijiste,
Me imagino que eso te lo agradeces. La... No, claro. Cuando dijiste, te dispusiste, dijiste, cabrón, lo tengo que hacer. Sí, claro. Totalmente. Entonces, cuando haces mucho de eso, se convierte como una, un estilo de vida, ¿no? Y una adicción, ¿no crees? O sea, como adicción, sí, en el sentido de querer más, pues. O sea, yo voy por más. Lo he manifestado hace poco. Fíjate que... Y volviendo a lo mismo, ¿no? Ahorita veo unos... Fíjate, un chingo de videos. Ha traído aquí a muchos talentos importantes, muchos productores famosos, fuertes, sólidos. Y ahorita, ¿quién no le abre las puertas al compa Oz, no? ¿Quién gracias, no? Gracias. Es así, qué bueno. Uh-huh. Y qué chingón que todo está fuerte. Y qué chingón que te va muy bien. Para que lo reflexiones un poquito, porque en eso yo reflexiono mucho. Uh-huh. Digo yo, qué chingón que ahorita el Commander ha hecho esto, esto, lo otro, que yo quedo tal, tal, el dinero que se ha colectado, pues ahí está, uh-huh, todo, tal, tal, tal. Es que todo va... Ok, y ahí va la reflexión. Digo, qué chingón, Alfredo, lo que has logrado, qué chingón, Commander, pero qué chingón el cabrón de hace 10 años, cuando no había nada. Porque eso fue el que se pegó la putiza. En ese güey nadie creía. Sí, sí, sí. En ese güey nadie creía. Entonces, me regreso el tiempo, reflexiono y le agradezco mucho a ese cabrón. Sí, ¿qué? Sí, sí. ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? ¿Qué disposición? ¿Qué terco el cabrón? ¡Qué enfadoso el hijo de la chica! ¡Qué enfadoso! Porque este güey fue el que se la partió. Sí, sí, sí. Gracias a este güey, el resultado está acá. Y Commander, está bien curado y está bien... Está muy extraño que te metes a una selva llena de vergazos. Yo creo, ahorita respecto a lo que dices tú, regresas y dices, no mames, no puedo creer que duré hasta las 4 o 5 de la mañana esperando a un compositor o esperando a alguien para que me diera un dueto. Cuando estás en desarrollo, cuando arrancas, cuando le andas buscando, pues hay mucha gente, ¿no?, que te dice que no. Uh-huh. Pero por eso admiro mucho a Alfredo de hace años, porque si es Alfredo de hace años, le hubieran dicho, ¿sabes qué, güey? Pues tranquilízate, en 10 años te va a ir muy bien, o en 2 años te va a ir poca madre, y pues que a toda madre te relajas. Sí, sí. Pero cuando no sabes... Esa es disposición, cabrón. Ese tiene un mérito. No, y está bien, perro. Yo agradezco la raza que... Y lo visualizo y te lo digo en ti porque... Yo me acuerdo que hace tiempo le andabas buscando. Y traes un chingo de ganas. Sí, sí, sí. Digo, ahorita... Habla... El Oz de ahorita le habla... 2, 3, y pues claro. ¿Cuándo? Mañana, pasado, cuando quieras. Entonces, creo que... Tenemos un mérito cuando arrancamos, compa. Porque tenemos un hambre. Sin saber si va a haber algo, sin saber. Claro, deseamos. Claro. Claro, queremos. Pero mucha gente abandona. Se queda en el camino. Se queda en el camino, sí. Y creo que nunca hemos de abandonar nada. Porque ahorita tengo otros planes. Ahorita mis metas son otras. Personales. Ok. Entonces. Y siempre para arriba, ¿no? No debemos abandonar nunca nada. Simplemente cuando te pones a dieta, dices sí, tú, oye, pues ya no quiero comer. Y esto es, juega mucho, ¿eh? La cabeza juega pues mucho. Totalmente, diría yo. Totalmente. Sí, pues todo se inicia con un sueño, ¿no? Como dices tú, todo. O sea, yo tengo mis metas, tengo mis sueños. Y mucha gente dice, a mí me molesta que la gente dice, es que lo haces por dinero. Claro que lo hago por dinero. Yo no conozco a nadie que trabaje gratis. Ojo, si tuviera una beca del gobierno, que el gobierno me mantenga y la madre, y me dice, hey, tú vas a hacer eso para que no te la pases aburrido, pues no necesito cobrar. Ajá. ¿Me explico? Porque al final de cuentas estás haciendo lo que te apasiona. Lo haces porque te apasiona. Pero esa pasión tiene una recompensa monetaria. Uh-huh. Que pues venga a hacerlo para acá. Tampoco, no quiero que me paguen. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, respecto a lo que decías de abandonar, sí es eso. O sea, yo he querido muchas veces abandonar. Ajá. Y decir, no, ya, la verga, me voy a ir a trabajar una pinche oficina ya.
Porque aquí, en el medio, los vergazos están... O sea, ¿tú hoy dices eso? ¿Me quiero ir a trabajar? No. Ajá. Ahorita porque yo veo mi proyecto más sólido. Sólido, ajá. Ajá. Pero cuando trabajaba contigo, que te grababa los videos, llegaba a la casa cansado y decía, a la verga ya, a lo mejor me voy a poner, me voy a bajar de pendejadas. Claro. Pero al día siguiente había un motivo de decir, no, a la verga. Claro. Pura verga. Sí. Pero es que, Alfredo, aquí en el medio este, los vergazos están bien duros. Yo digo que en todos. ¿En todos los ámbitos? Yo digo que sí. Yo digo que sí porque... Pues porque quieres hacer algo, algo importante, es por eso. Porque con todo respeto para toda la gente que hace todo lo que hace, pues hay gente que haciendo muy poco, haciendo nada, está toda madre. Uh-huh. Entonces es los planes que tú traes. Y obviamente tres planes y hay obstáculos, hay cosas que... Sí, claro. Competencia, esto, el otro y todo lo que ya sabemos. Pero toda esa madre, güey, todos esos pensamientos te los va dando la edad. La edad en no sin agabriar de que estás viejo, ¿no? No sin decirte viejo. Sí. No. Yo creo que el camino andado. Pero el camino andado, el conocimiento, pues, el conocimiento. Ajá. Tú sabes que si metes, no sé, la camioneta por ahí y te atoraste, no la vas a volver a meter por ahí. Ajá. Pero eso te lo va a dar. No debes de meterla por ahí. O no debes. No es por ahí, es por acá. ¿Me explico? Pues sí. No la andes metiendo por ahí, compa. Métela por de encina para acá. En antes sí podía, pero ahorita ya no. Pero... ¿Así es esto, pues? Pues así es, pues Pues ni modo de no meterse, ni modo de no hacerlo. Y sabes que a mí no me gusta tocar el tema de que no... Que yo esto, que la verga... Digo yo, pa, ¿pa qué das lástima la verga de... Atórele para adelante, claro. atórele, sí. Pero los putazos, a veces te topas con cosas que dices tú, yo no sabía que esta madre pasaba, la verga. Sí, sí, sí. O sea, de haber sabido, pues ni le hablo a este puto. Porque... Sí, sí. Porque entonces, pues se forja uno y, sí, y no es fácil cuando uno está forjando. Tiene el cayón así y yendo, boom, el cayón así, sí. A tu madre, sí, no, yo. No es fácil. No está fácil. Pero no, qué éxito está fácil, pues, también. Ajá. No está fácil porque cuesta. Cuesta, te enfrentas a muchas cosas que no... Tú lo dijiste. Pues, te decepcionas, ¿no? A veces. A veces te decepcionas. Pero, pues, somos aguerridos, ¿no? Somos aguerridos y yo creo que El éxito a cualquier magnitud, ¿no? Hay gente que su éxito son otras cosas, ¿no? Y se respeta. Uh-huh. Cuesta, ¿no? Y sin haber caminado no vas a poder conseguirlo, pues. Así es. Tienes que caminarle. Yo, por decir, yo a veces agradezco que me nieguen cosas, que me cierren, ajá, puertas. Yo lo agradezco. Ajá. Hay un artista del regional que está muy duro en el regional. Ajá. Y le mandé un mensaje yo. Uh-huh. Un mensaje lleno de ilusiones, lleno, claro, de querer que esa persona, uh-huh, le contestara. Claro. No me lo vas a creer exactamente. Y no voy a decir el nombre porque... Claro. Él no me lo contestó, no porque no quiso a lo mejor, sino, claro, no lo vio, no sé. Pero exactamente se lo escribí un 22 de enero. Ajá. Del 2022. Ajá. Y me contestó el 22 de enero del 2023. Un año después. Un año después, exactito. Claro. Me contestó, viejón, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? Simón, para adelante. Claro. Y yo le platiqué a un compa y me dijo, güey, está perfecto, güey. Claro. No era el momento, güey. No era el momento. No era el momento. Lo que pasa es que hay gente que se va con eso de que, no, es que el vato me dijo... Y se fue su oportunidad de vida. Tal vez. Y los tercos nos quedamos ahí. Y decimos, es que pues no se pudo el año pasado. ¿Por qué chingón hay que darle a este? Hay que aprovecharlo. Ya, pues sí. Es así. Así me pasó con Regulo Caro. Uh-huh. Yo le mandé un mensaje. Uh-huh. Igual cuando iba pensando en el proyecto. Uno cuando empieza un proyecto está lleno de ilusiones. Claro. Quiero grabar con...
Sí, pero no puedes pretender porque un día amaneciste empezando un proyecto que todo el mundo... Exacto. No es así. Sí, ven, güey. Es como cuando uno empieza la carrera y nomás porque uno trae un chingo de ilusiones, un chingo de ganas, un chingo de necesidad, todo el mundo... Así, güey, porque traigo... Verga, pues ¿cuánto hay ahí atrás, güey? Haciendo línea. Vete a hacer fila, pues. Vete en la línea, papá. Sí, totalmente, güey. Sí. Le mandé mensaje. Y igual, un mensaje con lleno de ilusión, con lleno de esto. Pero ¿sabes qué? Siempre yo sé que me van a contestar. Ajá. Nunca es el... A ver si me... No. Te lo mando porque yo sé que bueno, me van a contestar. Bueno, si no te contestan, ¿qué? No pasa nada. Tienes que darle para adelante. Así es. Así es. Mi carrera no depende de él. Claro. Depende, no tiene que depender de él. Depende de mí. No, claro. No depende de esa entrevista. Claro. Depende de mí. Entonces, como a los dos meses, me hablan de la oficina de Regulo Caro. Uh-huh. Oiga, hay chance de que Regulo Caro esté en su podcast. Claro. Vérgame que yo he venido haciendo las cosas tan bien. Claro. Que ellos me buscaron a mí. Claro. Después, yo hablando con Regulo, le dije, güey, yo ya te había mandado mensaje, claro. La madre. Y Regulo pasó a ser un camarada, güey. Un tipazo, sí, claro. El vato, no, güey. Le mando un saludo a mi compa Regulo. Saludo, compa Regulo. Un tipazo, güey. Sí. Y yo nunca me contestaba. No, la verga. Yo seguí trabajando, pero ahí está el mensaje. Así es. Así es. Todo lo que hagamos así es. No podemos decepcionarnos o agüitarnos porque algo no se dio. No. Tenemos que hacerlo muchas veces. Al contrario. Y todos los que sean buenos, pues qué bueno, bienvenido. Uh-huh. Así es, más o menos, yo creo. ¿Cuántas canciones, estoy seguro, cuántas canciones no has compuesto? ¿Cuántas canciones no has sacado diciendo, este va a ser el hit y no lo es? ¿Cuántos lugares, bueno, mis colegas lo saben, visitas? Pues vino, pero pues nomás vino y ya. Qué bueno que vino fulano y ya, gracias. Pero cuando ya colocas algo, cuando eres un éxito, ya vienes y ya está, fregón. La cosa es que no puedes decepcionarte, pues no puedes empezar a tirar negatividad nomás porque algo no te salió como tú quisieras. ¿Y cómo tú, por decir, Commander, cómo manejas tú el rollo de... Es un tema muy, muy trillado. Claro. Pero el tema de, antes no tenía y ahora que tengo te acercas. O ahora sí me saludas. Claro. ¿Cómo lo manejas? No me interesa ni siquiera entrar en ese, en esa, no sé si es reflexión o dilema, o no sé cómo le llaman, no me interesa. Yo digo que todo es en su momento. Tú ya lo dijiste, tú, todo es en su momento. Yo llegué buscando la oportunidad con productores importantes, nunca se dieron las oportunidades que yo quería, pero cuando fue el momento, se dieron. Sí, muchísimas más. Pero entendí que ese era mi momento. Ese era mi momento. Y luché para que ese momento llegara. Ese es el pedo. Me esforcé, compa, para que ese momento llegara. Y respeto los tiempos. Realmente lo respeto, compa. No es por quererlo decir amable. Realmente respeto esos momentos porque es así. Así es, compa. Uh-huh. Si algo no funcionó en aquel momento es porque no era su momento. Para muestra, Alfredo, esta entrevista es algo similar. Ajá. Yo tenía el contacto tuyo. Claro. Y cada vez que cambiabas de número me decías, ay, compa, ahí le va. Claro. Y yo nunca lo molesté a usted diciéndole, claro. Si acaso recuerdo una vez. Claro. Y a lo mejor no era el momento. Claro. Ahora lo es. Claro. Y gracias por recibirme. No, de nada. Y gracias a usted por tomarse el tiempo de venir. Pero este era el momento de esta plática. Claro. Antes no lo era. Entonces, raza, respeten los momentos sin dejar de trabajar. Sí, güey, sin dejar de trabajar porque yo veo que la raza no se le da algo y se va enojada. Se va enojada, se van resentidos y se van con tanta... Yo creo que va más con tu persona. Sí, se van con un cotorreo interno bien gacho que abandonan lo que están haciendo. Lo abandonan. Entonces, y no debería ser así. No, güey, esfuérzate. Sí, un sí. Un músico cuando quiere tocar con una banda importante, no va ahí y llega y dice, es que pues tengo un chingo de ganas, tengo muchas ilusiones, tengo mucha necesidad y quiero tocar. No, güey, pues prepárate. Después de que te prepares, ponte una putiza que ya todo el mundo diga que tocas bien y luego toca bien. Y ya cuando llegues para acá, tal vez.
¿cuál es el escenario más chingón para ti? No, no para la gente, no, para ti, que te ha subido. Que dices tú, no mames, no puedo creer que esté aquí. He estado en muchos lugares, con mucha gente, gracias a Dios. He trabajado muchísimo en Estados Unidos, mucho México, Centroamérica. Colombia. Lejos de que haya mucha gente o algo así, es lo que he vivido en el escenario. Okay. Yo creo que en una ocasión fui con unas... Fui a un lugar para el lado de Tamaulipas y estaba cantando una canción y estaba una... Ya lo he contado en dos o tres entrevistas, pero me conmueve porque por la manera que sucedió, ¿no? Entonces, estamos en un escenario y allá al fondo está una señora con un letrero grande con la foto de cuatro chicos. Yo estaba cantando una canción y la señora estaba tan... Había 46 mil personas. No, 40 mil personas. No sé. Mucha gente, ¿no? Entonces, yo mandé traer a la señora porque miraba las fotos y la traigo. Y cuando se sube al escenario conmigo, me da los tickets de las entradas y me dice, mira, este muchacho es mi hijo y estas tres personas son sus amigos. Estos tickets eran para este concierto, dice. No, es que la semana pasada se mataron aquí. Y yo los vengo a traer de alguna manera, dice, al show. Entonces, pues, está como... No. Una de las cosas que, sí, está como triste. Mierda, sí está triste. Ajá. Conmovedor, no sé. Pero la señora cae en lo mismo. Nunca abandonó el sueño de... No, no. De una manera u otra. Sí está impactante, no me esperaba ese desenlace. Mi pregunta iba más allá de lo respecto a lo que estábamos hablando. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti y cuánto tiempo no dejaste de trabajar para estar delante de 46 mil personas? Ajá. Cuando a mí me empezó a ir bien, Te lo voy a decir de una manera así como estamos, ¿no? De compas. Uh-huh. No, como que de ahí empezó mi carrera. Como que de ahí empecé a ver. Uh-huh. No sé, siempre me he considerado muy bendecido. Gracias a todo mi público, a Dios. Como que... Todo lo malo o no tan bueno, para mí es nada, compa, a comparación de lo bueno que ha sido esta carrera. Ah, ok. Se batalla, claro que sí. Claro que llegué a lugares donde no había ninguna persona en los shows. Uh-huh. Había 15, 20 personas. Así, con todas las ganas, con todas las ilusiones, con toda la necesidad del mundo. Entonces... No sé, pero si le buscas es un proceso. Hay que convencer a mucha gente de que la opción que tú traes es interesante o es buena. Sí, sí. O puede haber un espacio. ¿Te gustaría, así objetivamente, por el lado... No por el lado monetario, sino uh-huh. el lado emocional. ¿Te gustaría como... A lo mejor es muy pendeja mi pregunta. O a lo mejor no. ¿Te gustaría tener esa fama otra vez, como cuando pegaste recientemente? Yo creo... Yo no sé si está bien lo que voy a responder, pero como que se hace uno más flojo. Y... Eso pasó así, digo. Mucha gente pensaría que ibas a decir, no, pues sí, pero yo te veo a toda madre. No, pues. Yo estoy a todísima madre. Mira. Hay mucho exceso. Porque eso implica mucha responsabilidad, comandante. Sí, o sea, mira, trabajar así en el punto fuerte, duro, en el máximo, no sé, máximo, ¿qué? Sí, en la punta del iceberg. La punta del iceberg de tu carrera. Requiere mucho tiempo, no tienes tiempo para muchas cosas. El cuerpo se cansa.
O sea, el cuerpo se cansa. O sea, ya digo lo que decía mi papá cuando yo estaba morro. Ya dices a tus morros. Ya digo lo que... ¡Ey! El cuerpo no aguanta. El cuerpo... O sea... Entonces, antes... sí se cansa uno. Entonces, mira, ahorita trabajo dos fechas por fin de semana. Okay. Tal vez descanso en el mes. Pero... puedo trabajar, bendito sea Dios, en este momento todo lo que yo quiera. Pero cuando estás fuertísimo así, en tu máximo momento, verga, trabajas miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Yo lo que digo, güey. Yo toda esa madre los trabajé, bendito sea Dios. Entonces, en lo que están trabajando, yo creo que los morros ahora, de Oaxaca a Nueva York, de Nueva York a el DF, no sé, muy fuerte y es aprovechar todos esos momentos para bien, pero yo estoy perfecto. La... El viejo viene llegando de Francia, el viejo. Ay, muñeco. No. O no sé, como que estoy, no sé, en el mejor momento de mi vida, en todos los aspectos, yo creo. Si pudieras regresar a una edad de tu vida, ¿cuál regresas, güey? A una etapa. ¿A los 10, a los 20 o a los 30? ¿A qué década más bien sería? ¿A qué edad? Sí. No sé. ¿No sabrías? No sé. Siento que no sabes. A lo mejor voy a responder por ti. Porque siento que has venido creando tu vida. Has venido haciendo las cosas muy bien. Y siento que todas las etapas te han gustado, pues. Sí, creo que he aprendido, ¿no? Como todo, ¿no? Pues unas ganadas, otras no tan ganadas, ¿no? Pero, uh-huh. Pero pues finalmente todo es reflexión, ¿no? ¿Y de niñez, cómo era tu niñez, güey? A toda madre te la pasabas también. El tema de la niñez, yo creo que todo está a toda madre hasta que creces y empiezas como que, ay, como que empiezas a hacerte la historia, ¿no? Sí. Entonces, pues ya había unas carencias, pero no te das cuenta que crecía porque no conocías más, ¿no? Entonces, yo honestamente no vengo yo de la niñez así de que no tenemos para comer, no. Yo vengo de padres muy trabajadores, la verdad. Claro, pues, si me hubieran preguntado en ese momento qué quería, pues, sí. Así hubiera estado en la lista, ¿no? Pero, sí. Pero no, considero que tuve una buena niñez. Pero es que es bonito, ¿no? Comer tierra. A mí me tocó comer tierra. Sí, a mí me tocó las canicas, ¿no? O sea... No, los morros de ahora no saben ese pedo. ¿No? No, ya no. Es diferente ahora. ¿Qué jugaba, güey? ¿Era bueno para los trompos? Sí, era más o menos bueno. Sí, de hecho, soy muy bueno para el trompo, ¿no? soy, ¿cómo se dice? Sí, me gustan los trompos. Me tocó gustar todo eso, jugar. Canicas, los trompos, las escondidas, todo. ¿Cuál fue, güey, la travesura más grande que hiciste de morro, güey? ¿De morro? ¿Qué habrá sido? Que, pues no sé, tiramos una televisión, yo creo. No sé. No, no me acuerdo. Gente, le da risa porque sí se acuerda. Un día hablé por teléfono. Pues ya lo confesé, o sea, esto ya no hay. Un día hablé por teléfono. ¿A dónde hablé? No me acuerdo dónde hablé. Y dije que yo no había... Cuando hablar por teléfono de una casa era carísimo, ¿no? Sí. No me acuerdo dónde hablé, que salió muy cara la llamada. Gato. Y mi mamá estaba enojada, no me acuerdo a quién le dijo que había sido. Y y había sido yo, pero pues de morro. No fue Alfredo. Sí. Hijo de la chinga. Debe haber una travesura ahí, Alfredo. Compártenos una. Que nunca hayas dicho. ¿Qué será? ¿Nunca te peleaste, güey? Sí, pues ahí se pelea uno, ¿no? Con los compas ahí. Con mi compadre Manuel. Saludos, compadre Manuel. Cada rato me agarraba trompadas ahí. Ahora hay que preguntarle al compadre. Hay que preguntar. Él dice que él me ganaba. Yo me acuerdo que yo le ganaba a él. ¿Y sigues visitando el bar? Sí, sí, frecuento dos, tres compas de ahí de morro, sí lo frecuento. Dos, tres, no a todos porque pues ya están muy viejos.
Ya se casaron, ya, ya no sé qué hicieron con su vida, pero... El comandante pues sigue soltero, pues, sí, viejo. Poquito. Sigue soltero, viejo. Sí, más o menos. más o menos. A veces. De este, 100% culichi. 100% de Culiacán. De aquí mero. Qué chingo. De aquí mero. ¿Y tus jefes te inculcaron ese tema de ser chambeador, güey? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dicen que... Que el aprendizaje de tus hijos o lo que van a agarrar tus hijos de ti, el 30% dicen, no, la gente que sabe, es lo que tú estás, díceles y díceles y díceles y chingue y chingue y chingue. Y el otro 70% es lo que ven en ti. Dicen. Y Alfredo, en el tema de por decir, ¿cómo llevaste tú la educación de tus hijos? ¿No fue difícil en el tema de que tú salías fuera, papá? Uh-huh. Porque yo conozco a tus morros, güey. Ajá. Uh-huh. Y tienen muy buenos morros, la neta. Sí. Muy respetuosos, sí, los muchachos. Sí. Y yo pensaría... Bueno, uno pensaría porque tú sabes, uno juzga, ¿no? Y uh-huh, cuando yo recién llegué a tu casa decía, no, pues los morros han de ser como... desastrosillos. Claro. No, llego yo y uno está leyendo, el otro está haciendo, sí, la tarea, sí, y tus hijas súper educadas, güey, claro, educadas. Y digo, verga, debe ser difícil para ti como padre, claro, estar fuera de casa y estar con el chicotón desde acá, pues. Claro. He hecho lo que he podido, ¿no? He hecho lo que he podido. No aprende nunca, no termina uno de aprender, no a ser padre. Crecen los hijos y pues trata uno de lo mejor que uno puede, ¿no? Uh-huh. Pero mis morros, llega alguien y es de que ven y saluda, y ven y saluda. No, ven y saluda y luego te vas. Nada te cuesta. Entonces trato, digo trato porque pues no todas uno las gana, ¿no? Trato de que las cosas sean como se deben de hacer, ¿no? En una casa, en un, sí, sí, lugar donde hay reglas. Y pues hago lo mejor que puedo. Sí, y aparte veo que te llevas bien machín con los morros, o sea... Sí, trato de llevarla bien. Sí, sí, sí. Que les compraste un chingado mono y para que, sí, chingada. Trato de llevarla bien. Cuando uno trabaja uno fuera, es como... Cuando uno trabaja fuera es como los ves poco y como... Llegar y regañar, como que está medio cabrón. Como yo, bueno, yo sí me sentía como llegar, verlos poco y llegar y hacerle de pedo, sí, como no, que mejor ya no eres el, sí, mejor no, ya no eres el commander, padre. Sí. Entonces, eres cariñoso, güey. Sí, sí, creo que soy muy cariñoso. Entonces, por eso abusan a veces, creo. Creo que soy cariñoso y lo que sí, pues cuando hay que hablar, hay que hablar. Uh-huh. Cuando hay que apretar, ajustar, hay que apretar. Uh-huh. Entonces, pues es lo que uno trata de hacer como padre, ¿verdad? Oye, estaba circulando ahí un meme de... Dicen, normalicen el vestirse y sales tú, güey, cuando usabas Ed Hardy, güey. Sí. Sales tú cuando usabas Ed Hardy, la, sí, verga. Güey, estaría perro esa madre otra vez. Sí. ¿Sabes cómo deseaba yo, güey, con un Hardy antes en la secundaria? También caras las hijas de su chingada. No, a mí me tocó esa madre, compa, cuando apenas nos estaba yendo bien. O sea, es más, cuando apenas íbamos arrancando. Ajá. Cuando apenas íbamos arrancando y estaban caras, compa. Y pues teníamos que comprar para salir en la foto y no estaba nada. Y llegaste a comprar pirata, güey. La neta. Alguna que otra. En Los Ángeles, Los Ángeles, sí, los... Tan, pues no están tan maleadas. Son que... piradas como a la mitad, ¿no? No son piratonas. Tienes que maquillar la situación. Yo y varios. Compraban piratas. Una, ¿no? Bueno, que otra piraña, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no? pero como ya andas en el movimiento, se te ve original. Pues ya no sé, ya se mira origen. Sí, bueno, sin agraviar a los presentes. Sí, 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 sí. Pero es que pues... Así es, no tienes, pues, que... Esta madre es muy, hombre, de apariencia, pues. Es muy de apariencia, es muy cara. Sí, tú me comentabas una vez que tú no eres de malgastar tu dinero. No, no me gusta. No me gusta malgastar porque se me hace... Para mí,
Bueno, y para todos es, ¿no? Es el fruto de tu trabajo, ¿no? Entonces, pegarte una putiza, ganártelo, traerlo, y lo pelen su madre, como que está medio gacho, ¿no? Pues ¿no? Se lo gastan tus morros, pues. También. Tanto trabajado. Aparte. Mira, yo trato uno de lo mejor que puede, ¿no? Pretender o traer una vida cara. Está muy cabrón. Y yo veo como que en el tema de las modas. O sea, ahorita veo a los morros de regional, mis colegas. Como es mi opinión nada más, ¿no? Mis respetos, claro. Todos los respeto muchísimo, los admiro. Como con un... ¿Cómo? Como con un exceso de mucho, no sé. Ah, ok, ok. Pienso yo. Sí. No sé si así deba ser. Yo ese pedo nunca le entré, yo. Uh-huh. Pero solo es una opinión. Sí, claro, sí. Y más o menos ya te entendí que no se ocupa tanto, pues. Pienso yo. Sí, debe ser. Pero... Pues si eso le está funcionando, se vale. Y aparte, si eso le está funcionando, bueno, claro, sí, será su estrategia, ¿va? Pero está cabrón. Yo digo que está cabrón, ¿no? ¿O no? No, ¿cómo no? Digo yo. ¿Cómo es una verga, opinión? No. Es una opinión, por favor, para que no se me echale que nada. No lo haga, compadre. No lo haga, compadre. Pero bueno, pues así es el pedo, ¿no? Es generacional. Pero digo yo, entrarle ese pedo de lo caro y vivir caro. No, se cualquiera. Se me hace muy cabrón. No estafa, no estafa. No más. Sí. Siéntese, don, van a... Déjenos gastar a gusto. Mira, compa, la neta. Gasten y guarden, loco, porque después puro gastar está cabrón. Voy a invertir, ¿no? Voy a invertir. Sí, inviértanle, porque está muy dura la vida, plebe. Está bien duro lo vergas. El ser adulto, a mí no me dijeron que se trataba esta madre. Oye, ahora... Nadie quiere ser adulto. Oye, ahora con que mi hermana trabaja conmigo aquí en la oficina. Que la factura de esto, que el SAT, que te llegó un mensaje del SAT y que vea esto y que luego la factura y... A la verga, digo yo. Ya, güey, ¿qué pedo, güey? Sí. A mí me hubieran dicho, ¿te quieres quedar de niño? Aquí me quedo a la verga. Qué sí, necesidad, güey. Que crecer en todos los aspectos no es fácil, ¿eh? No es fácil. Tú asumes todo, ¿no? Tú asumes todo. No sé cómo estés aquí en tu negocio, ¿no? Mi uh-huh. respeto, pero yo ahí veo, dice, acá entren Oz. Entren Oz, el compa Oz, ¿no? Pero... Eres dueño de esto. Uh-huh. Implica asumir todo eso, porque pues si no quieres esto, mejor ponte a pintar a la cámara, ¿o no? Entonces tú quieres esto, ¿verdad? Sí, está machado, huevo. No. Entonces eso como que todo implica eso. Así es, los grandes retos, los grandes proyectos requieren grandes esfuerzos. Así es. Parece muy trillado, pero así es. Así pues es. Así es. ¿Y qué haces ahorita, Alfredo, tu día a día? Mira, compa, yo me levanto, me voy a correr. Ahorita que el tiempo está muy bien, me voy a mi rancho. ¿La bica le sigues mandando o no? Le doy la bica o me voy a correr. Me tomo mi café o un jugo verde, o primero el jugo verde y luego depende. Me voy, me subo a mi caballo. Voy a listo los otros que los van a trabajar. Después de eso, atiendo mis cosas personales. Después de eso. Y eso te casi todos los días después, ¿sí? Okay. De eso. Ahora en este tiempo sí, porque favorece mucho en este tiempo ahorita acá donde vivimos el clima. Entonces puedes sacar al caballo y no le pegas tanto, no lo madreas tanto, ¿no? Entonces después de eso, ya lo que hay que hacer. A menos que tenga un compromiso que tenga que ir temprano. ¿Y es caro tener un caballo de esos? No es barato, pues no sé, 7,000 pesos mensuales por caballo. Pues está. Está balanceado. Ahí está, sí.
Entonces, más el cariñito, pues, si le quieres meter un suero, pues, cuesta más. Si quieres champucito bueno. Champucito bueno, todo eso. Está bien. Está bien. Yo estoy todo. Oye, regalaste uno, ¿va? Regalaste un caballo. Regalé un caballo a uno de mis seguidores. Regalé un caballo muy bonito. Ahí está. Leves, para los que no sepan, el Commander Alfredo Ríos tiene un canal de YouTube que se llama El Diario del Commander. El Diario Commander. No ha subido videos, pero ya vamos a subir. yo fui parte de eso. Yo le ayudaba a grabar uno que otro video. Y está muy entretenido. Vayan a verlo. Vayan a ver los videos viejos. Sé que se van a entretener. Se van a entretener. De hecho, vamos a grabar unos ahí, si Dios quiere, próximamente. Sí. Ahí vamos a ver si podemos hacer algo. Ajá. Pero es que también esa madre lo admiro de ti, güey, que no tiene necesidad, pero dices, pero quiero estar ahí. Claro. Bueno, no sé si tengas necesidad o no, ¿verdad? No. Claro. Pero te veo a toda madre y digo, pero quiere estar en la jugada, quiere estar ahí. Sí, porque me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hago y en este momento lo disfruto demasiado. Lo disfruto mucho, mucho. Fíjate, veo con admiración y con mucho respeto a todos mis colegas, los morros bien fuertes, durísimo por acá, el tal acá llenando, haciendo cosas grandísimas, enormes, cosas que no se habían visto antes. Y lo digo con muchísimo respeto porque merecen respeto y admiración, porque están jóvenes, están fuertes y han hecho cosas muy interesantes. Y veo que hay un espacio para mí, compa. Se lo agradezco mucho a Dios, se lo agradezco mucho en público. Ajá. Hay un espacio, compa. O sea, entre tanto, todo mundo bien fuerte y acá y que este y que el otro y 10,000 fechas, no sé dónde. Y hay un espacio para mí, compa, lo agradezco a Dios, se lo agradezco a Dios en público. Ahí estamos. Entonces, me gusta, lo disfruto. Güey, ¿qué te hace ver de esa manera las cosas, güey? ¿Lees mucho o piensas mucho? Creo que me ha ido tan bien y he aprendido a vivir con lo que Dios me ha dado, compa, de una manera dichosa, compa, que digo yo, lo que sea para mí, para bien, bienvenido. Lo que me va a traer problemas, vámonos. Que le vaya bonito para afuera. Sí, sí, sí. Es eso, compa, la neta de hombre te lo digo. Y las oportunidades. Y lo disfruto, compa, y pienso y llego a esta conclusión. Esta fue mi aportación al regional mexicano. Eso digo. Veo por acá que esto, voy en lugares que nunca en mi vida pensé que iba a llegar. Compa, veo taquerías con mi nombre, veo gente que se tatúa. Veo lugares por allá, en muchos lugares del país. El otro día, cuando estuve en Londres, mucha gente escribiéndome. Recibí gente en mi hotel, compa. Y digo, esta fue mi aportación al regional mexicano. Veo que me dicen, compa, yo cuando estaba morro, fíjese. Digo, ahorita tengo 39 años, pero pues la gente que me sigue, que tiene 25 años, pues tenía 15 o tenía 10. Entonces, caigo en esa reflexión, compa, la neta. O sea, esta fue mi aportación al regional mexicano. Y se lo agradezco a Dios. Yo fui fiel seguidor de eso, hermano. Del Commander, el... ¿Cómo se llama la rola esta? La que sacaba los Bucanas, tú... Sanguinarios. Con cuerno de chivo. Con cuerno de chivo. ¿Cuál es tu parte, güey? ¿Cómo va tu parte? Para darle levantones. Los mejores. Oye, cuando esa pinche canción, todo el mundo pensaba que éramos los más malvados del mundo, ¿no? Y luego mi papá, yo creo que mi papá es mi mayor fan, ¿no? Y luego llegan sus compas de fuera, ¿no? De San Diego, de Guadalajara, no sé. Y yo llegaba aquí a Culiacán, pues, después de la chinga, y yo, a mí me gusta andar en chanclas. Ah, que queremos conocer a tu hijo, y la chingada, y... Hijo, ¿te pueden venir? Sí, que vengan, papá. Yo en chanclas, compa, así, tomándome un café, así, una dona, una conchita. Ay, el comandante. Allá está, güey. Él es. Él es, sí. Hola, ya que... Ya le digo. Y el vato espera que... Sí, un sí. Cigarrito, sí, vaya. Sí, que, pues, 40 guaruras y la chica. Un tipo malo, así. No puedo tener la cara de malvado todo el tiempo.
Es que esa es tu, la esencia del Commander, sí. Pues. Y nos quedamos con esa visión del Commander. Es aguerrido, es. Y con las redes sociales como que se va suavizando más el asunto, ¿no? Como que, este güey pues no está tan... ¿verdad? Se fue suavizando el pedo. Yo creo. Oye, ¿y esas rolas, güey? ¿Quién te las componía? ¿Tú las componías? La del cigarrito bañado. Esa rola la escribió un vato de... De Los Ángeles, Gabriel Silva se llama mi compa. Saludos a mi compa Gabriel Silva. Después se puso a cantar. Ya no supe si estaba cantando. Lo vi en un proyecto. No sé si le está escribiendo un chavalo ahí. Pero lo vi apenas ahí en las redes. Oye, ahorita que dices lo de tu jefe. Cuando empiezas tú a crecer la fama, tu jefe te seguía jalando las orejas. Ey, cabrón, ey. No vayas a agarrar este vicio, no vayas. No, este. Mi papá hasta la fecha todavía. Pero, pues ahora, o sea, mi papá pues todavía, pues la hace, pero a mí ya no me da, ya no como antes que estaba sí, más claro, morro, claro. ¿No? Era como que me da ternura ya, pues. O sea, un saludo, te quiero mucho, ya sabes. Pero ahora es diferente. Pero cuando estaba morro, sí, cabrón, sí. No te salga la tangente, sí. Porque... Sí, yo creo que lo más difícil... lo más no fácil de asumir en este tema, no sé si le ha pasado a otros colegas... es que como con los medios de comunicación, eso yo a mí me tocó vivirlo o tratar de entenderlo y que mi familia lo entendiera. Cuando nosotros salimos con los corridos, que precisamente por el tema de los corridos, por ser ese tema, te empiezan a relacionar con muchas situaciones, situaciones que suceden en el país. Entonces tú cantas eso y pues empiezan a... pues al modo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tratar de explicarle a mi familia que... así era este rollo. ¡Amá! Todo tierno, ¿no? Y la gente... y pintándote las noticias otro pedo. Y ¡amá! ¡Ya! Entonces, no es fácil. Yo creo que eso es lo más difícil. Uno como sea, está trabajando, va así, viene, medio entiendes. Pero la familia que está acá en casa esperándote, tus papás y todo eso, como que explicarles, hacerles entender. Sí, debe ser difícil. Está cabrón. Recién, apenas ayer o hace la semana pasada, salió ahí en el TikTok. Ese TikTok, ¿cómo le cree la gente? ¿Verdad? Que amenazan al Commander en no sé qué y traen una nota ahí. Y me dijo mi papá, oye, papá, le dije, pues si me dan una nota que salude no sé quién. Y pues ahí se ve donde la ley. Lo relacionan como con Chalino, pues. Sí, y entonces, fíjate, tengo 15 años en el proyecto y con mi papá yo creo que es con la persona que, lejos de mi equipo de trabajo, aparte con mi equipo de trabajo, perdón, con la que más hablo del Commander, o con la que más hablé en su momento de desarrollo, todavía me haces preguntas. Entonces, ese tema como que no es muy fácil, yo creo, de digerirlo, el tema de las redes y... Los medios y todo ese pedo. Ok. Cuando sacas la rola... ¿Cuál fue la intención de sacar la rola esta con cuando sacaste con Kenia? Honestamente... un regalo para sus 15 años. ¡Ah, qué chingón! Entonces, ella le gustaba, medio le gustaba, y quisimos hacerlo. Y a la gente le gustó, pero se fue un madrazo, nos fue muy bien, sí. Muy bien. Sí. Que en ese mismo tiempo salió la de Descansa, campeón, más o menos, ¿no? No, mucho fue antes. Mucho antes, ¿fue sí. Antes? Sí, totalmente. Ah, entonces me ando fuera del hoyo yo también. Sí. Pero igual los dos fueron un madrazazo. Sí, nos fue muy bien. Ese tema se lo escribo al hijo de un amigo que muere de cáncer. Y mi compa quería que le hiciera un corrido de él y que su hijo. Y le dije, te voy a hacer una rola para que tú recuerdes a tu hijo
aunque no diga tu nombre, pero donde tú le escuches, tú sabes que es. Que se le hicimos a él. No soy muy rápido para escribir, pero la hicimos y nos fue muy bien. Gracias. ¿Es composición tuya esa? Es una de inspiración. ¿Te platicó él más o menos la historia? Sí, me platicó, sí. No, pinche rolón, güey, la neta. Sí, está buenísimo. Está muy, muy, muy buena. Si tú pones Descansa mi amor en YouTube o en TikTok, te vas a encontrar con una historia siempre. Ah, vas a ver a alguien que, por lo regular, un niño que murió de algo y alguien se la está dedicando. Sí, la usan para ese tipo de, sí, de homenaje, sí, pues, sí. Vaya, un homenaje. Ajá. Sí. Qué chingo. Y fue un totalmente regalo que te va a cambiar. Sí, totalmente. De hecho, mi compa lo frecuento. Saludos, compa. Lo frecuento y me dijo que... ¿Qué me dijo el otro día? Que él no quería un corrido, me dijo, creo. Pero yo me acuerdo que sí o que sí. Pero, algo así. Eres muy de compartir, ¿no, Alfredo? ¿Te gusta mucho compartir con tus allegados? ¿O no? ¿En qué aspecto, perdón? Como eso, pues, que le compartiste a él pues, un pedacito de tu tiempo, un pedacito de tu talento para escribir una canción para su hijo. Claro, pues. Hasta donde puedo. Uh-huh. Hasta donde puedo. Yo creo que hay muchas cosas que valorar, ¿no? Que valorar en esta vida que le ponemos poco cuidado. Hay que valorar a quién le das, de quién recibes, a dónde vas, a dónde no vayas, a dónde quieres ir, a dónde ya no quieres ir. Entonces, sí porque sí, o sí para que digan que sí, pues yo pienso que hay que salirnos en un momento dado de todo eso, ¿no? Pero es que, güey, o sea... No está fácil, ¿verdad? No está fácil. No está fácil, güey. Pues. O sea, no está fácil porque decir que sí a todo está toda madre, pues, no genera problemas. Pero, pues, decir, no, mejor espérate después de tener un conflicto. Pero yo creo que se tiene que enseñar uno, compa. Hay se que tiene saber que barajear. Hay que enseñarte porque, pues, nomás sí porque sí. O sí voy porque sí voy. O sí hago porque sí debo de hacer. ¿Está egoísta o cómo está el pedo? No, ¿verdad? No, para nada, para nada. Mira, mi papá a mí me ha enseñado mucho a compartir. Le mando un saludo a mi papá. Claro. Usted comparta, compa. El universo se lo va a regresar. Usted claro. Comparta de corazón. Y yo le argumento ahora a mi papá. Lo que puedas hacer para bien, hazlo. Pero si vas a hacer el bien para que ocasiones un mal, a veces no es bueno. No es bueno. O que te ocasiones un mal tú. Sin afectar a terceros, pues. Claro. Bien. Y mi papá me dice, comparte. Yo le digo, papá, ahorita los vergazos no están igual que cuando tú tenías 15, 20 años. Ajá. Ahorita, güey, siento que la sociedad está más maleada por el internet. Eso quería llegar. Ahora está más cabrón. Ahorita es más cabrón. No sé qué le pasa a la sociedad. Yo todo lo que hago lo hago corazón, pero no me ha funcionado del todo. Ajá. Le pasan por arriba a uno. Sí. Sí, mucho, muchísimo. Entonces, y te vas haciendo malo. No malo, sino te van saliendo escamas. No es por ahí el pedo. Pues ya fui una vez y me picaste un ojo. Y luego volví a ir y me picaste el otro. Pues mejor ya no voy, loco, más. Sí. Me voy a dar otro vergazo. Sí quisiera, güey, porque soy que bueno. Me encantaría ir, güey, pero pues me vas a dar tres chingas. Sí, o sea. Entonces, yo creo que mejor terminas yendo pues a donde, pásale, cabrón, siéntate, como no. Ah, gracias, cómo no. Y cuando tú vayas para acá, pues yo te trato igual. Sí, sí, sí. Así es, güey, pues así es y tan, tan. Hay que saber, ahora sí hay que saber. ¿Cómo das, no? Racionar. Porque yo me he tocado. Disculpa que me meta mucho el tema ese cuando estoy chameando contigo. Que recibías gente en tu casa, familiares, claro. Amigos y a toda madre. O sea, claro. Casi pásenle donde los pongo. Claro. Pero es con gente que tú sabes. Y claro, que... totalmente. Totalmente. Sí, porque así debe ser, ¿no? Claro. Un día estaba el comando comiendo unos tacos dorados. Yo vengo aquí a toda madre, aquí. Ajá.
Entonces, yo aquí me siento muy a gusto. Pero si me voy y me llevo el reloj, por lo más seguro es que ya no me invitan. Oye, que me invité al comer, se llevó el reloj, güey. Oye, güey, este comandante, hijo de la chingada, tenía una placa de 100 mil suscriptores, se la llevó, güey. Se la llevó, entonces, pues es lo más seguro una que ya no me vuelvas a invitar, ¿no? Y sangrón soy verga, o mamón soy verga. Estoy defendiendo lo mío, qué verga. Claro, o que me voy de aquí y me voy hablando. O viceversa. Y me voy hablando mal de ti, o me voy hablando mal de acá. O viceversa, cuando yo trabajaba contigo. O que el sillón aquel está roto. Oh, mentira, no. O como cuando yo trabajaba contigo, claro, tú me abriste las puertas de tu casa. Sí, claro. Y yo estoy seguro que el día de mañana puedo ir y me vas a ir abriendo la puerta. Sí, claro. Pero porque yo no hacía de manes. Fíjate, hace rato le no te digo que a veces ahí cotorreo con Kenia, güey. Y me decía, es que cuando ibas a grabar a mi papá, yo pensé que eras bien mamón. Y le dije, no es que yo sea mamón. Pero yo le decía al camarógrafo y yo le decía, hey, no quiero, le decía, que ni volteen vea las plebes del comando, porque uno no sabe, capaz sale el comando con un pinche cuete a la verga. ¿Me explico? Sí, pero claro, es parte de la educación que trae, sí, claro, uno, güey. Yo sí, por educación, sí, claro, yo no voy a andar de bobo ahí, ¿me explico? Sí, claro. Yo trataba de ser lo más austero y a lo que voy. Yo iba a grabar y no me importa lo demás. Yo creo, explico, que pasa el tiempo y ya como que, pues ya te gusta nomás lo bueno, ¿no? Y, o sea, ya nomás quieres bueno, pues ya para andarle. No es como así. ¿Cómo? En todos los aspectos. O sea, te digo que, como te vas haciendo selectivo, pues, pero para lo bueno. Sí, ¿no? Para lo, sí, bueno. Porque pero andar, todo hay que hacerlo con inteligentemente, pues no hay que desconcentrarse, pues. Ajá. Porque, bueno, a mí me ha funcionado eso. O sea, yo, en tu caso, yo iba a grabar y era grabar contigo. Claro. A mí no me importaba si tú sacabas, no sé, pum. No, a mí no me importa. Claro. Si tú sacabas una guachila, vamos a suponer. Claro. Yo no voy a ir, ya que si usted dice, hey, pásele. Incluso hasta ahí, güey, yo decía, no, gracias. No. Pero por dentro traía una ulcerona que decía. No, es bienvenido, Dios. Una vez estaba comiendo taco dorado al comandante y me habló, véngase para acá. Ay, voy a comer tacos dorados ahí en el. Sí. Te gusta mucho ahí, yo creo, ¿no? En el Solidaridad. Sí, está rico ahí. Pues más o menos así, compa, está la música. Yo, la neta, he andado mucho, gracias a Dios. ¿Qué le van a decir, no? Pues, hasta donde estamos ahorita estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿comida favorita? Me gusta mucho los mariscos, hijo de la chingada. No sé si una vez bien. Me invitaste unos mariscos bien buenos, güey. Ajá. Están por... No me acuerdo. Están muy buenos. Ay, es una carretita azul, güey. Es una carretita. ¿Para dónde será? Para acá, para... Donde estaba un callejón. Es que no me acuerdo cómo se llama la pinche colonia. ¿Dónde está el pitón? Ajá. ¿Cómo se llama esa? En la calle de los Arcos. Sí, con mi compa Manuel. Compa Manuel, un abrazo, machín. Están chidos ahí, ¿no? Están buenos. Están chingones. La neta. Pues es que la comida mexicana, bueno, es un decir, ¿no? Los mariscos, pero la comida mexicana está muy chingona, ¿no? ¿Y cuál es la comida que más te gusta que haga tu jefa? ¿O que te gustaba en ese momento cuando vivías con ella? Mi mamá hace muy buen pozole, mi mamá. ¿Neta? Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Ya no ha hecho, por cierto. Voy a ir un día que me haga. Ahí me invitan, ¿no? Ahí tú invitas. Señora, un saludo para la señora también. Comander, puse yo por Instagram. Ajá. Que la raza hiciera, pues, preguntas. Échale. ¿Qué le tiene que preguntar al Commander? Ajá. Y vamos a darle. Aquí está. Fíjate, el IM Armenta. Ajá. Allá en Armenta, este chaval acaba de estar conmigo, es el que compuso la de Bebé Dame, de Fuerza Régida. Ajá. Y Bebé. Bebé. Este güey la compuso. Ajá. Dice, él te pregunta, dice, ¿en qué momento te diste cuenta que ibas a marcar de por vida la música regional mexicana? Nunca me di cuenta. Nunca me di cuenta hasta dónde iba a llegar.
mi música. Nunca me di cuenta, pero no sé si eso pueda responder tu pregunta, pero cuando yo empecé a llegar a lugares que nunca en mi vida pensé que yo iba a llegar y que la gente ya me recibía como si me conociera o que conocía mis canciones, yo pienso que le pasa a muchos colegas. Ahí sí me di cuenta que estaba haciendo algo bien, cosas que yo nunca pensé que iba a poder hacer. ¿En qué lugar fuiste así que tú crees que no ibas a llegar? Salí de aquí de Culiacán, compa, llegué a Nueva York haciendo grandes lugares. Salí de aquí de Culiacán y llegué a Colombia. La gente me ha recibido, Centroamérica, gran parte de México, cuando las redes sociales no estaban tan fuertes como ahora. Entonces, ahí, no sé si eso responde a tu pregunta, ahí sí me di cuenta, compa, que algo iba a suceder con esto, algo más grande de lo que yo me pude haber imaginado. Fierro. Dice Jairo Padilla, este es primo mío. Dice, ¿cuándo hace tour por Florida? Espero ir pronto, estoy en un proceso de renovación de mi visa y espero ir pronto. Quiero aprovechar para saludar a toda mi gente con muchísimo cariño. Mi gente de California, de Nueva York, de Chicago, las Carolinas, Texas. Todos los lugares que no me acuerdo, pero hemos visitado todo Estados Unidos. Espero que pronto. Dice Perla, ¿crees que marcaste el regional como Chalino? No. Nunca me atrevería yo a comparar mi música o mi proyecto como lo es el señor Chalino Sánchez, pero creo que algo hicimos bueno, y yo le agradezco total y absolutamente a mi público, a Dios, y lo que hay, hasta donde Dios me permita, esa es mi aportación al regional mexicano. Al regional mexicano. Jonathan, ¿por qué empezó a usar Ed Hardy? Saludos para el Palmolacho. Saludos, Palmolacho. ¿Qué tal, Molacho? Se escucha raro, ¿no? cuando fue como una moda de Los Ángeles, cuando nosotros llegamos a los bailes, ya los morros traían Ed Hardy. O sea, alguno que otro como que se hizo una moda ahí, el Ed Hardy. Y yo me lo empecé a poner. O no sé si, bueno, diría yo que varios del regional nos los empezamos a poner. Y muchos dejaron de usar el sombrero. Y se pusieron esa moda y yo creo que en ese tiempo. ¿Marcaron ustedes esa, como esa oleada, marcaron una tendencia en el regional, tú crees? Yo creo que en ese momento sí. Yo creo que en ese momento sí, sí marcamos una tendencia. Como lo que están haciendo los muchachos ahora, que... Totalmente. ¿Verdad? Totalmente, totalmente. Después yo me subía con pecheras y todo eso y sí como que a la gente como que le llamaba la atención. Habíamos venido, estaba muy fuerte o se estaba acabando la era de los chalinos. Okay. Muchos estaban cantando como chalino, cada quien a su estilo, el sombrero, el avestruz y todo. Entonces nosotros salir con el Ed Hardy y con esas madres, éramos como en ese momento como el patito feo de la... El rebelde. El rebelde. Sí. Dice, a este vato ponle un tate quieto, güey. Dice, M-Bajos, o sea, dice, el suegro que todos deseamos, dice. Juela chingada, muchacho cabrón. No le vas a decir nada, loco. Saludos. Esta, Alex, dice, ¿por qué ya no ha grabado películas como antes? Sí, hemos grabado. Me hicieron una invitación a una película que se llama El Pistolero, de una canción mía. Después grabamos otra que se llama El Ejecutor, también, de una rola mía. Hicimos Soy de Rancho, de una rola mía. Uh-huh. La Princesa, también, de una rola mía. Y acabamos de hacer otra que me invitó un compa, mi compa Rubén, allá en Mexicali. Y me invitaron y fuimos, y todo muy bien. Allá anda activo también en ese. Allá anda, sí. Eh,
papá. Dice Jimena, dice, ¿para cuándo canciones nuevas? Saludos desde Michoacán. Acabamos, saludos a mi gente de Michoacán. Acabamos de terminar. Bueno, nos quedan dos temas por lanzar. De un disco que se llama Beliqueando totalmente en vivo. Vienen canciones de mi inspiración, algunos éxitos y ya está casi todo en las plataformas digitales. Y está sacando, va a estar estamos, así, sí, sí. Activos, qué perro. Sí. Eso no. Dice Ocampo, dice, no es pregunta, pero el álbum bélico tiene que estar en los libros de la historia. Muchas gracias por seguir mi música. Está Mayra, ¿qué haces en tus tiempos libres? Me gusta mucho convivir con la gente que quiero. Gozo de buenos amigos, gracias a Dios. Y me gusta compartir con ellos, ya sea en una cabalgata o en alguna actividad que ellos tengan, y con mi familia. En eso dedico mi tiempo libre. Eres muy familiar, ¿verdad? Cuando trato, tienes tiempo, trato pues, de ser, sí, de estar con mis, con toda la gente que quiero. Esta siempre la pregunta, güey. Dice Fabián, ¿qué champú usa? ¿Qué champú? No, tengo, pues estoy rapado casi siempre. ¿Cuál uso? El Herbal Essences. No sé. No sé. Dice User, tiene así medio raro. ¿Es papá celoso? Creo que no, pero... Pero sí, hijo de tu chica. Lo que me está pasando como que soy como que muy... No sé si porque están creciendo como que estoy muy... Como cuchillito de palo. Yo creo que eso como que no les gusta a los muchachos. Carlos, si no fuera cantante, ¿qué le hubiera gustado ser... o trabajado? Uh-huh. Saludos desde Monterrey, Carlos Ricaño. Tal vez por necesidad hubiera hecho algunas otras cosas, pero si en mis manos estuviera hacer lo que yo quisiera hacer, aparte de la música, no sé, en el campo, no sé, en la agricultura o en el ganado, no sé, pienso yo. Algo apegado a eso. Uh-huh. Sí. Dice Uriel, dice, ¿cuál es su perfume favorito? La realidad es que no tengo, pero me gustan mucho los perfumes frescos. Así. Que tengan, o sea, que no sean tan fuertes, que huelan más como a limpio, los olores suaves. Okay. Dice Michelle, ¿cuándo aprendió a manejar? A los 13 años. A los 13. ¿Si eras de madroso, güey? ¿De morro? No, así, yo aventador, creo que era tranquilo. Yo creo que era tranquilo. No sé. Dice Mejía, dice, ¿si es nacido y criado en el monte? No, en Culiacán. Digo, Culiacán no es Nueva York, ¿verdad? Pero está chingón. Sí, es como que ya tú. Entonces sí. Digo, Culiacán no es. No es Chicago, ¿verdad? Pero. Mucho. Dice: no es pregunta, pero dile que a los 6 años no me sabía las tablas, pero sí me sabía la de Ranchero y Gallardo. Eso. Saludos, compa. Dice Wentz, ¿por qué no ha sacado más corridos alterados? Bueno, no hemos dejado de sacar corridos. Es lo mismo, finalmente todos son corridos, pero como que se quedan con el concepto, ¿verdad? Sí. Pero es lo mismo, son corridos. No hemos dejado de sacar. Con eso. Si tú pudieras darle un consejo a Alfredo Ríos, ajá, cuando recién empezó su carrera,
¿Qué le aconsejarías? Que se tranquilizara. Que yo sé que cree en él, pero que se tome las cosas con calma. En todos los aspectos. Y si ahorita estuviera Alfredo Ríos de ese momento, ¿qué le dijera al de hoy? Le diera un abrazo. Le diera las gracias. Y le dijera que vale mucho. Eres un vato bien chingón, compadre. Muchas gracias por ser mi amigo. La verdad, pues así finalizamos. La neta, muy, muy a gusto, muy amena la plática. Gracias por estar aquí. Gracias por darme la confianza y poder transmitirle. Ojalá la raza que nos esté viendo, nos esté escuchando, se haya quedado con algo de esta plática, de esta conversación. Uh-huh. ¿Cómo se sintió? Gracias a todo tu público. Gracias por tu espacio. Me da mucho, muchísimo gusto. Mucho gusto, te lo dije en persona la otra vez que nos vimos. Uh-huh. Ahorita también estamos en persona. Que me da mucho gusto cuando la gente se esfuerza, le echa ganas y empieza a cosechar. Me da mucho gusto verlo, vivirlo, y más de un camarada. Entonces, siento, fregón, que te va bonito. Gracias. Y quiero darle las gracias a todo el público. Y gracias por su apoyo. Con muchísimo cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias. Te cuento así rapidito. Vayan y denle like a la playlist de música de Peda con el Oz. Tengo una playlist en Spotify. Ahí vamos a estar poniendo una rola de mi compa Commander. De Peda con el Oz se llama la playlist. Y anuncio importante, tenemos nuestro primer show en vivo de podcast. El primer podcast en vivo en Guadalajara el 16 de marzo en el Teatro Diana. Órale. Voy a estar yo, va a estar Ramoncito, va a estar todo el equipo de aquí, de Acaya Estudios. Y hay un gran invitado especial que pronto se los haré saber quién va a estar de invitado. Usted es privilegiado, ahorita le voy a decir qué más. Yo les platico por Insta. Tenemos nuestro primer show en vivo, podcast. Va a ser un podcast, lo quiero llevar a algo más motivacional. Ajá. Que los morros que están ahí, que se motiven, que quiero llevarlo más motivacional este pedo, que sí se puede. Que sí se puede. O sea, esto en vivo. Esto mismo, pero con público. Qué chingón. Con público y que la raza, y que las preguntas que me mandaban por Insta, pues no las puedan hacer. Eso nadie lo ha hecho, o sea, ¿sí? No hay nada. O sea, una gran idea. Bueno. Entonces lo vamos a llevar al Teatro Diana, 16 de marzo. Un gran invitado especial. Ahí los quiero ver. Compren sus boletos cuando salgan. Esténse pendientes. Así es de que probablemente esté ahí el Commander de invitado especial. Cuando inviten. Pero sí, quiero llevarlo más, un tema más motivacional. Que si usted y yo pudimos, cualquier... Claro. Lo puede hacer. Seguro que sí. No hay más. Compa, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Es su casa. La segunda parte seguramente nos la aventamos allá en el rancho de usted. Ya está. No le pregunté, pero la segunda parte, así es de que, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Suscríbanse, denle like y compartan. Y recuerde, compa, que esta fue una plática acá entre nos. Los.